Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en esta mañana de martes 4 de octubre. Hoy estamos junto a nuestro compañero Pedro Castro Mendoza, con quien vamos a estar conversando un poquitito aquí a través de los 92.9 FM. Y precisamente, pues, para hablar con una artista que a quien volvemos a encontrarla al pasar de ya algunos años. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un saludo para nuestros oyentes en Facebook Live. Un gusto estar acá y poder compartir con artistas, que es lo que tanto nos gusta. ¡Tan, tan! ¿Quién será? No, ¿quién será? Bueno, ¿se acuerda usted de un artista que estuvo en un concurso a nivel nacional y que representaba a Santo Domingo y que se robó los aplausos del público y que tenía una voz preciosa, una linda voz, muy bonita esta niña y que luego dejó Ecuador y se fue para Colombia? ¿Se acuerda usted un poquito? Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, con la foto que estaba, bueno, la imagen que estaba viendo hace algún instante, como que me vienen todos esos recuerdos. Muy buenos, por cierto. ¿Eh? Claro. Bueno, ahí está. Ella es Selena Rosero. ¿Ustedes recuerdan a Selena? Ella es una chica que vino desde muy niña a Ecuador, desde Colombia, junto a su padre. Y bueno, se vinculó al tema musical y nos dejó unas lindas canciones. La entrevistamos aquí en la radio. Fue algo muy bonito la presencia de Selena. ¿Cómo estás, Selena? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar este día con ustedes. Bueno, qué chévere. Selena, háblanos de ti un poquito. A ver, para que la gente entre en contexto, hay que recordarles que tú tuviste la participación en un programa interesante a nivel nacional. ¿Cómo se llamaba ese programa? Bueno, sí, alrededor de cuando tenía unos 13, 12 años, estuve participando en Factor X Kids Ecuador. Fui la ganadora de esta temporada. Y sí, eso fue ya hace muchísimo tiempo, pero fue muy gratificante para mí y les agradezco de antemano a todas las personas que aún se acuerdan y que me apoyaron en su momento. De verdad que sí. Bueno, mira, Pedro, entonces Selena tuvo la oportunidad de participar en este evento, en este concurso de carácter nacional, y desde allí se catapultó porque indudablemente pues la vitrina de la televisión no deja de ser sino una gran posibilidad para darse a conocer nacional e internacionalmente. Su padre es un artista, ¿no? De hecho, lo veía con su guitarra, con el teclado, ir aportando con sus notas, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de aquella época, mi querido Pedro? Bueno, la verdad es que en los inicios a mí me parece que siempre van a ser un poco difíciles y a mí me gustaría precisamente que Selena nos cuente de su propia voz cómo se dio esa llegada a este programa Factor X, porque una cosa es ya cuando sales con la fama encima, pero otra es cómo llegas, cómo se dio ese paso importante para que tú estés en ese programa. Bueno, sí, realmente todo fue gracias al apoyo de mi familia. Mi padre siempre fue profesor de música en Santo Domingo, en diferentes colegios, pero en ese tiempo él era profesor de la institución Madre Laura, institución que recordamos con mucho cariño. Y una compañera profesora de él le informó que habían unos castings que justamente era para este programa, Factor X, y en esta ocasión me presenté con mi hermano menor. Él fue a audicionar conmigo, pasó, bueno, hubieron muchos filtros antes de poder pasar realmente a lo que vieron los televidentes, el casting ya con los jueces reales del programa, pero sí fue una experiencia muy complicada, fueron 4 meses de muchísimo trabajo, porque recordemos que justamente visité la Mega por esta misma razón, de que en esos 4 meses yo tenía que estar levantándome con mi mami a las 4 de la mañana, recordemos que yo vivía en Ayuriquín, me levantaba a las 5 de la mañana y de ahí cogíamos bus para Santo Domingo para estar toda la mañana en diferentes radios y cadenas televisivas haciendo la promoción y pidiendo apoyo. Fue un proceso bastante largo y complicado, pero siempre, siempre pues iba muy, sobre todo, sintiéndome apoyada de toda la gente. Así que creo que eso fue lo que me dio mucha más fuerza para seguir adelante
y a pesar de todo y de las críticas, porque hubo muchas críticas también por el hecho de pronto de no ser del país, pero yo cabe recalcar que siempre me sentí muy de la tierra. Recordemos que yo llegué cuando tenía 9 meses, así que toda mi vida, hasta hace unos 6 años atrás, la hice en Ecuador y fue maravillosa, una maravillosa experiencia. Chévere. Selena, ahora, desde ese entonces a la fecha, ¿qué cambió en ti? Porque me imagino, ¿no? El estar en ese tipo de evento te permite entrar ya en la farándula un poquito, que te visualicen nacional e internacionalmente, mejorar con profesores el tema de canto. Si bien es cierto, tu padre es músico, es un maestro en el arte musical, y sí lo recuerdo como maestro en la unidad educativa Madre Laura, pero desde entonces, ¿qué cambió en ti? ¿Y qué cambios y pasos importantes has dado hasta ahora? Bueno, sí, haber ganado Factor X creo que me abrió muchísimas puertas que aún siguen como intactas. Entre esas, sobre todo, el apoyo, a pesar de estar aquí residiendo en Colombia actualmente, el apoyo de muchas personas de Ecuador, que sigo teniendo, gracias a Dios. Y eso para mí es una de las cosas más importantes que he ganado, sobre todo sentirme apoyada por un país al que pertenecí hace un buen tiempo y que aún sigo extrañando y llevando muy en el corazón. Pero también, digamos que es haber logrado completar esa experiencia me hizo sentir más segura de mis capacidades y de mi talento, porque si bien es cierto, nunca tuve profesor de canto, aparte de mi padre, intenté buscar como maneras de encontrar mi sello propio. He tenido que pasar por muchos cambios, ir viendo qué géneros musicales son los que realmente están aptos para mi voz. Aquí en Colombia fui participante de La Voz Teens. Es una temporada que hubo solo una vez de La Voz. Esto se hizo en 2016. Y fue también algo que me ayudó mucho, sobre todo con la seguridad de saber qué es lo que yo quería para mi futuro. Porque muchas personas, cuando somos más chiquititas, solemos decir, quiero hacer esto, pero realmente lo vemos como un hobby. Yo, aparte y gracias a las experiencias ya vividas, pude darme cuenta de que realmente quiero hacer de la música y del canto, sobre todo, mi carrera profesional. Mi familia, pues mi círculo de 5 personitas, todos somos músicos, y estar rodeada como de ese campo musical me ha dado mucha más fuerza para saber qué es lo que quiero hacer. Por eso hemos decidido con mi familia, con mi grupo, hacer este proyecto nuevo que estamos presentando ahora, que es en un género al cual no estaba acostumbrada, pero es algo muy bonito que experimenté, que consumo mucha música ahora. Y sobre todo también, hablando nuevamente de saber qué es lo que quiero para mi vida, también en cuestión de lo laboral y de lo universitario, también me ha ayudado como a saber qué es lo que quiero hacer. Y realmente por eso estoy estudiando música, realmente estoy estudiando canto lírico también, para fortalecer las técnicas que tengo y de pronto las que aún me faltan. Entonces, cada cosa y decisión que he tomado hasta ahora va muy encaminada a mi proyecto actual y a futuro. Qué bueno que nos cuentes todo esto, Selena. ¿Por qué deciden irse a Colombia tus padres? Y bueno, mencionaste el tema de la universidad también allá en Colombia. ¿Cómo te va? Cuéntanos qué es lo que estás estudiando. Ok. Bueno, realmente venir aquí a Colombia fue una sorpresa para todos. Bueno, no venir, sino el hecho de quedarnos aquí. Fue algo complicado de procesar también, porque resulta que después de haber ganado Factor X aquí en Colombia, sobre todo en mi pueblo y pueblos aledaños, gané cierto reconocimiento, así que me invitaron a algunos conciertos aquí. Y en esas épocas de fiestas veníamos también como a disfrutar. Mi madre siempre tuvo su familia aquí en Colombia y los extrañaba muchísimo. Así que también vinimos por cuestiones familiares.
Pero en ese tiempo mi madre no quería ya de alguna forma volver a dejar a su familia y yo entiendo por qué estar lejos de de la familia es algo complicado. Entonces mi padre le hicieron una propuesta de trabajo a mi padre aquí en Colombia y nos quedamos aquí. Fue algo muy sorpresivo porque realmente ninguno de mis hermanos y mi persona tuvimos tiempo como de despedirnos de las personas, de traer nuestras cosas. Realmente mis padres fueron los que fueron luego de unas semanas a Ecuador a traer nuestras cosas para poder quedarnos aquí. Tuvimos que entrar de una manera súper inmediata al colegio. Fue algo así súper rápido, sorpresivo y complicado de asimilar. Y aquí estoy, ya llevo 6 años aquí. Y la universidad, estoy en cuarto semestre, bueno, estoy terminando cuarto semestre ya en 2 semanas, una semana y media se termina este semestre y voy a vacaciones, así que ya voy casi en la mitad de la carrera porque son 10 semestres. Estoy estudiando licenciatura en música con énfasis en canto lírico y gracias a Dios me ha estado yendo muy, muy bien. Qué chévere. Bien, vamos a entrar un poco en materia de conocer lo que estás haciendo ahora. A ver, que yo recuerde la época en que arrancaste el tema del canto, pues, y eran canciones muy bonitas, muy románticas, de variado género, con los cuales te diste a conocer en Factor X Kids. Pero de allí para ahora veo un cambio extremadamente radical y como que tiene un tinte como a norteño, como a música del despecho. Explícanos un poquito antes de hacerles oír un poquito, porque el lanzamiento no va a ser hoy, o la presentación no va a ser hoy del tema, sino vamos a hacerles solo probar un poquitín nada más, ¿ah? ¿Eh? Claro, así es, sí, como ya había comentado, es un género musical que estamos descubriendo entre todos porque hay un proyecto que no les voy a contar todavía, eso va a ser en otra ocasión, pero de momento, sí, estamos probando con músicas de aire mexicano, no solo, bueno, este proyecto lo hicimos pensando en basarnos en norteño banda. Pero haremos regional mexicano, regiomontano, haremos norteño puro en muchos de nuestros proyectos a futuro. Y sí, también estamos muy enfocados en sacar canciones de música popular colombiana, lo que ustedes llaman despecho. Así que sí, obviamente para todos, incluso para mí, es algo muy nuevo. Pero es algo que hice y que seguramente haré claramente con mucho esfuerzo y mucho amor y esto es un proyecto muy bonito. De Espero que verdad les que guste. sí. Voy a hacer eso solo un poquitín nada más porque la presentación va a ser en próximos días. Esta canción se titula Sí una vez. Es un clásico de la música romántica, pero en la voz de Selena suena así. Es cosa de No, y muy bonito, de verdad que sí, más que nada, mi querido Pedro, lo más importante es de que esta música gusta mucho en México, de hecho la música de banda le pone un toque muy especial, ¿no? No, bellísimo, está muy bonito. Ahora, dime algo, Selena, ¿cómo hicieron para la instrumentación? Pues bueno, son artistas colombianos, te fuiste a grabar a México, ¿cómo es la cosa? Sí, hicimos colaboración con un estudio en México. Unos amigos de mi padre fueron los que grabaron la tuba, el acordeón, por eso tiene pues esa esencia muy mexicana a bordo del proyecto. Pero mi padre fue el que creó los arreglos musicales. Grabamos en su estudio también lo que es mi voz y los coros. Él hizo la mezcla, mandamos a hacer también el máster a México. Y sí, fue un proyecto más que todo hecho entre mi padre y sus amigos en México. Qué chévere. La verdad es que acá esta música de banda está ingresando poco a poco. A mí me parece que es precisamente, Selena, por lo que hacen artistas como ustedes, que obviamente van adaptando esta música para Latinoamérica en sí, para Colombia, y tú sabes que Ecuador y Colombia son
dos países hermanos. Entonces yo creo que va a entrar muy bien este tema, porque ya muchas personas también, muchos artistas están encaminándose en expandir un poco más este género musical que se vive allá en México. Esta es solo una canción, Juan, ¿es un paquete que estás haciendo? ¿Es algún álbum que estás programando para futuro? Sí, sí, es un pequeño proyecto de 4 a 5 canciones en las que aún estamos trabajando. De momento puedo darles como un adelanto también de que el siguiente proyecto que saldrá después de este, recordemos que este ya es una canción existente, es de Selena Quintanilla, recordada por todos, una canción preciosa, con ¿cómo lo puedo decir? Un toque distinto, nada más. Un arreglo y un toque muy distinto, que espero que guste. Y la siguiente canción también es un cover, que es una adaptación de una canción que está realmente hecha en género de vallenato, que nosotros quisimos hacerla también con aires de música mexicana. Todavía no la tenemos terminada, así que no puedo darles como un adelanto, pero espero pues que las personas que estén siguiéndome, sobre todo en redes sociales, estén muy pendientes, porque ahí, pues así como he estado haciendo estos días con Si Una Vez, vamos a estar sacando pedacitos de la canción, lo vayan escuchando. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de este tema en sí, para que la gente pueda escucharlo ya de forma completa y pedirlo en la radio? Ok, exactamente vamos a tener, no les puedo decir aún el día, pero sé que va a ser a mediados de este mes, posiblemente entre el 21, por ahí. Vamos a sacarlo en todas las plataformas, que va a estar disponible en todas las plataformas, y la canción va a tener un video muy precioso en el que estamos trabajando, y sí, ese es el proyecto. Selena, ¿qué tan fácil ha sido para ti este cambio, no? De Ecuador, donde compartiste casi prácticamente toda tu vida, y ahora en Colombia, ¿o esa esencia aún estaba marcada en tu sangre por retornar a comer, no sé si el plato típico allá es la arepita o qué es lo tradicional ahí donde estás viviendo ahora? Es Nariño, ¿no? Sí, es Nariño. Realmente debo decir que no soy muy, ¿cómo lo puedo decir? No soy muy conocedora aún de la gastronomía colombiana en su totalidad. Sobre todo la región en donde estoy es claramente sierra. Entonces, sí se come mucho lo que es conejo, cuy, todas estas cosas así en asados o la fritada también que hacen en Ecuador, ¿no? Pero sí que es verdad que aún en muchos ámbitos culturales, Ecuador siempre ha estado conmigo. De hecho, es algo muy curioso, porque aunque yo canté pasillos en Ecuador mucho tiempo y estuve llena como de esa cultura ecuatoriana, cuando uno deja de estar en ese lugar, aprende tal vez a valorar de una manera más grande haber convivido en tantos aspectos. Y para mí fue muy duro, porque suelo ver que aquí llegan grupos de baile folclóricos ecuatorianos y yo lloro. Yo soy súper sensible en ese aspecto, escucho canciones de géneros musicales ecuatorianos y me recuerda todo y extraño mucho todo, no solo las personas, la comida también, que era súper importante, imagínense. 14 años viviendo en Ecuador y está rodeado de la gastronomía. A ver, Selena, a ver, vamos a dejarlo claro. ¿Estás extrañando Ecuador? ¿En realidad extrañas Santo Domingo, sí o no? Claro, obviamente, eso es lo que estoy intentando decir. Claro que sí, para mí, sí, realmente sí, soy colombiana, pero casi toda mi vida, hasta los 14 años, son 14 años, es muchísimo tiempo, y no hay manera de que yo no pueda decir que no extraño Ecuador, porque extraño muchísimo Ecuador, es eso, extraño muchísimo. Excelente, Selena, no sé si me llama mucho la atención lo que estás estudiando, porque yo creo que una,
una persona que se va a dedicar al canto, porque yo sé que esa es tu línea de aquí en adelante, estúdielo, algo que tenga que ver con ello mismo. Y yo me imagino que tú has mejorado bastante en el tema musical. No sé, a veces el que es artista no necesita instrumentos. Nos gustaría que nos regales, que nos cantes algo de Ecuador, de algún género musical ecuatoriano que hayas cantado tú acá y que tanto recuerdes, ¿no? Esa canción que siempre se te quedó y que te gusta entonarla en cada momento, que en cada circunstancia. ¿Algún fragmentito de una canción bonita de Ecuador que tú recuerdes, pero que sea música nuestra, no sea un pasillito, algo que tú te acuerdes, para que veamos que en realidad todavía se acuerda de Ecuador? Bueno, antes de cantar como un dato especial, por esa misma añoranza que siento por el país y sus músicas, mi canción favorita, independientemente de los géneros musicales tan bonitos que existen en Ecuador, es El Pasillo, conocidísimo por todos, El Alma en los Labios. Y siempre que lo canto, lloro, así que me emociona mucho, sobre todo la letra y la historia del compositor. Y voy a interpretarles un pedacito, ¿ok? A ver. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Bellísimo! ¿Qué le pareció, mi querido Pedro? Mira, a mí hizo erizar la piel nomás, ¿no? ¡Qué hermosa yo canción! Yo creo que la canción que eligió es fabulosa. Y nos gusta a todos los ecuatorianos, ¿no? Qué bueno que también allá, esta canción es muy escuchada allá en Colombia. Y yo estoy seguro, Selena, que si tú la cantas allá, pues vas a sacarle una sonrisa y quién sabe una lágrima a cualquier persona. ¿Cuándo regresas al Ecuador? Esa era una pregunta también que tenía pendiente. No, la verdad es que es muy, como, ¿cómo les podría decir? No lo sé, porque con lo del proyecto y sobre todo lo de la universidad, realmente el tiempo se reduce a casi nada. Entonces, bueno, la situación aquí en Colombia estuvo un poco complicada meses atrás y se redujo y cambió mucho el calendario, sobre todo académico. Así que no sabría decirles muy bien entre qué fecha o en qué momento podría ir, pero estoy añorando poder regresar. Desde hace algunos años ya no he podido por ciertas algunas situaciones que se han dado, lo de la pandemia, paros aquí en Colombia. Entonces ha sido muy complicado, pero espero que muy pronto. Te contaré algo. Yo aspiro algún día, y yo te lo dije aquí en la cabina cuando estuviste, porque recordaré que también fuimos parte de ese grupo de personas que te apoyaba y que de alguna forma promovía el que la gente, porque usted recordará, Pedro, en ese entonces, aparte de este programa que se dio en la televisión, la gente tenía que apoyar con mensajes, tú sabes, la parte del marketing comercial, claro, ¿no? Y entonces aquí hicimos una campaña muy grande por impulsar a esta artista. Y yo alguna vez le decía, porque uno, no sé, o sea, mi padre también es un compositor, es una artista, mi padre en sí compone unos poemas bellísimos y también muchas letras de canciones. Y el oído ya queda en uno impregnado y uno sabe cuando alguien puede, cuando alguien sabe y cuando alguien tiene futuro. Y yo recuerdo claramente, Pedro, que yo le dije a Selena, alguna vez te voy a ver bien alto. Y claro, todo va a depender del entorno en el cual tú te desarrolles. Estás estudiando música, estás en un país que presenta artistas todos los días a nivel internacional, tienes un padre que te apoya y nunca te has olvidado de tus raíces. Creo que es la parte fundamental, o de los lugares que caminaste en este pasar del tiempo hasta llegar a ser lo que eres. Te digo algo, estás cantando mucho mejor que antes. Te soy honesto, has desarrollado notablemente y estoy prácticamente convencido que lo que te espera, sí o no, mi querido Pedro, va a ser éxito. Muchos éxitos. Como dijo el licenciado, se te está poniendo todo, como quien dice, en bandeja de plata. Yo creo que cuando los padres le apoyan a uno,
es cuando uno debe aprovechar, porque a veces ir contra la marea es un poco difícil. Así que, Selena, mucha suerte, ¿no? Y bueno, ¿cómo está la parte sentimental también? Es importante conocer. No me toquen ese vals todavía. Ahorita está preocupada en la música nomás. Ah, o sea, de enamoradita. Que nadie la distraiga, digo. Que nadie la distraiga ya. No, de momento en ese sentido estoy mejor ya. Estoy muy enfocada en mi proyecto, sobre todo en mi proyecto de vida, que es la música, siempre ha sido la música. Pero sí, es algo en lo que de momento no puedo aventurarme en ese sentido. Así que estoy muy enfocada. Y les agradezco muchísimo por permitirme este espacio y a todas las personas que aún siguen recordándome con cariño. Les mando un abrazo muy fuerte a ustedes también. Un abrazo, muchas bendiciones. Deseo que ustedes y su familia estén bien. Y eso, les agradezco mucho por haberme permitido este espacio y dejarme compartir un pedacito de mi vida y de mi proyecto. Mi querida Selena, cuando tu padre se fue y dejó el colegio Madre Laura, ingresó otro maestro a dar clases allí. Y se trata de el profesor Miguel Lozada. Él está enlazado ahora mismo y te envía un saludo muy cordial, está conectado al programa, así que mándale un saludito al profe Miguel Lozada. Él también es un emprendedor en la música, es un virtuoso del teclado, y en estos días lo estoy contactando porque quiero que le enseñe a tocar el teclado a mi hijo, que a propósito cumple años en unos poquitos días. ¿Por qué no le mandas un saludo? A Steven se llama. A ver, primero un saludito para el profesor Miguel Lozada, que es el nuevo maestro, o era el nuevo maestro de música del Madre Laura, ¿eh? Está bien, bueno, muchos saludos al profe, muchas bendiciones y espero que pues por muchos años más pueda dedicarse a esta gran labor que es impartir música de una manera sana, y le agradezco pues por de alguna forma enriquecer el conocimiento de las personas en cuanto al ámbito musical. Le mando un saludo y un fuerte abrazo. ¡Qué chévere! Y también... Y también quisiera, y te voy a dar el nombre para que se lo hagas ese saludito con nombre y apellido. Se llama Marco Steven Silva. Él, en cambio, quiere comenzar a tocar el teclado y le digo, mira, y cuéntale lo hermoso y lo maravilloso que puede ser el vincularse con el tema musical. Así que mándale un saludito. Marco Steven Silva se llama. Hola, Marco Steven Silva, te mando muchos saludos. Sé que tu cumpleaños en unos días, así que espero que lo aproveches, sobre todo que lo disfrutes y que tengas en cuenta siempre que la familia es el motor para seguir adelante. Mucha atención con los consejos que te den tus padres. Y sí, te incentivo mucho a que vayas encaminándote un poquito también por la música. La música, de una manera sana, es una cualidad y un arma y un talento que es muy bonito de aprender, sobre todo. A veces cuesta un poco, pero eso no es impedimento para realmente dedicarse a algo tan bonito como la música. El piano es un instrumento que va a llevarte a sobre todo a conocer la música de una manera más profunda. Y sí, cuando aprendemos instrumentos musicales nos volvemos un poco más, siento yo, convivir con este arte nos hace ser un poco más sensibles, más conscientes de qué es lo bueno y lo malo que tenemos como personas, y a reflexionar sobre todo en muchos campos de la vida. Y espero pues que en unos años podamos verte siendo un intérprete muy bueno del teclado y del piano. Así que te mando un beso, muchos saludos y bendiciones y éxitos en todo. Ajá, y que cumpla años muy feliz, pues, mi querido Steven. Así es, ¿verdad que sí? Chévere. Mi querido Pedro, creo que es hora de despedirnos ya. Contentos, ¿no? No sé qué tal la has pasado, Pedro, en esta jornada. Bueno, la verdad, muy bien de recordar a esta joven cantante que tiene mucho futuro. Y ya que va a ser difícil tu próxima venida acá al Ecuador, no imposible, ¿no? Esperamos conectarnos virtualmente en una próxima ocasión, Selena. Muchas gracias y de mi parte, pues, muchos éxitos siempre. Muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos los que hicieron posible pues esta entrevista, gracias a las personas que están conectadas también, al pueblo ecuatoriano en general le mando mi afecto más grande y un abrazo con
toda la sinceridad del mundo. Les agradezco por apoyarme en este proyecto. Los invito a que me sigan en redes sociales para que puedan estar pendientes de todas las cosas que hagamos y los proyectos que están por llegar. Y que no se pierdan el lanzamiento de nuestro sencillo Si Una Vez, que se lanzará a mediados del mes de octubre. Gracias por esta entrevista y les mando un abrazo muy fuerte. Perfecto, me haces llegar saludos cordiales para tu padre, Hernando, a quien lo aprecio mucho, y gracias por recordarse de este medio. Algún día aspiro verte en Ecuador y verte en los mejores escenarios del mundo triunfando y brillando por tu sencillez, por tu forma de ser y porque, por sobre todas las cosas, tienes una hermosa voz. Dios te bendiga hoy y siempre, mi querida Selena, y hasta pronto. ¡Felicidades! Adiós, que estén bien. Amigos, ha estado con nosotros la guapa Selena Rosero. Su nombre artístico, Selena, en próximos días presenta su tema musical. Y desde ya, pues mi querido Pedro, le deseamos todo el éxito del mundo, ¿no? Que viva, que le vaya bien, donde quiera, que triunfe, porque esa es la idea general. Vamos a una pausa, mi querido Pedro. ¿Qué viene a continuación en el Club del Amor? Sí, ya volvemos para el cierre, precisamente. Un poquito más de calentura al cuerpo, a nuestros oyentes. Hasta pronto, ya regresamos en breve con más. No se vayan.